Saludos, señores. Hoy en el programa La Mirada Justa vamos a hablar del campo, de la problemática de los agricultores en general. Es un tema con el que vamos a saludar ya a nuestros invitados, que hoy están aquí presentes. Carmelo Donado, ya conocido por todos ustedes. Bienvenido, Carmelo. Muy buenas. Hoy como invitados viene Miguel del Pino, muy conocido, como ustedes conocen, pues en su momento presidente de la Sociedad Cooperativa La Palma, bienvenido. Muchas gracias, don Rafael. Y Pepe Arena, un agricultor que viene también, por supuesto, a dar su testimonio de lo que es la vida en el campo, la dura vida del campo. Se puede seguir hablando de la dura vida del campo, ¿verdad, don Miguel? Pues la pura verdad es que la vida del campo nunca ha sido fácil ni va a ser fácil. Pero lógicamente está dando un cambio importante, lo tiene que dar mucho más si queremos que haya agricultura. Bueno, pues Carmelo, cuando quiera, haznos la introducción a este programa. Bueno, yo tengo que matizar porque muchas veces digo yo, si vivieran aquí mis alumnos dirían, ¿qué hace ahí el maestro? Que no sé si el maestro es agricultor. Entonces, yo de agricultor no soy nada de agricultor y realmente no entiendo nada de agricultura, ¿no? Pero vosotros sabéis, ¿no?, y todos los telespectadores saben, el sentido que tiene este programa, que organizado por la OAC, y el compromiso que tenemos nosotros, los miembros de la OAC, de estar presente en todos los programas que nosotros organizamos, ¿no? Entonces, al principio de curso, nosotros planteamos, de todos los programas sociales que planteamos en todo el año, pues iniciar cada año la vida de uno de los sectores o de alguno de los trabajos que se realizan en Motril, ¿no? La vida del pescador, la vida del comerciante y la vida del agricultor. Y este año pues decidimos, pues mira, vamos a hacer un programa sobre la agricultura, sobre el agricultor, y lo vamos a plantear de esa manera, ¿no? Y entonces mi testimonio aquí es estar presente con ellos, aunque yo voy a participar poco, pero en fin, me meteré dentro del debate en la medida que pueda, porque ya insisto en que yo de agricultura no entiendo, ni soy agricultor, ni sé nada de agricultura, ¿no? Pero a estos dos amigos que yo he invitado personalmente, pues a pesar de agradecerle, aparte de agradecerle aquí su presencia, pues sé que tienen que aportar mucho sobre este tema. Bueno, pues vamos a comenzar conociendo por qué eligen esta profesión de agricultor. ¿Por qué se llega a esta profesión? Bien, ¿por vocación, por generación o por necesidad? Bueno, yo nací en una familia de agricultores de secano y la pura verdad que el campo siempre me ha gustado mucho. Estuve trabajando en el comercio 9 años después de casarme y después volví a la agricultura y eso ha sido mi vida hasta ahora y con mucho gusto. O sea que por vocación. Sí, por vocación. ¿Y Pepe cómo llega? Bueno, pues yo no soy de familia de agricultores. Mi padre era municipal, o sea que no soy para nada de agricultor. Pero sí, y soy un convencido de la agricultura. Me gusta, la vivo, soy un enamorado de ella. Cuesta trabajo vivir de ella, la verdad que sea dicha. Pero bueno, ahí vamos luchando. Bueno, siendo un sector tan tradicional, el agrario, sin embargo, ha evolucionado mucho, ¿no? Hombre, técnicamente hablando, y no hay que remontarse muy atrás, sino 10, 15, 20 años, la agricultura de nuestra zona da un paso de gigante. Lo que pasa es que lo hemos vivido paso a paso y no nos hemos dado cuenta de lo que se ha avanzado en temas de formación del agricultor, el manejo de tecnologías que están en cualquier industria o al alcance de cualquier persona dentro del comercio, dentro de cualquier actividad, y al mismo tiempo con una proyección internacional extraordinaria, como le pasa a los productos que hacemos aquí. Es que no hacemos agricultura para España, estamos haciendo agricultura para Europa, y antes de que el euro fuera tan caro, también para Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ahora es imposible porque de allí no te traen ni para pagar porte, por la diferencia que hay entre el dólar y el euro, pero ya. Es una agricultura tremendamente importante desde el punto de vista de la calidad de los productos y también del aspecto sanitario de los productos, que se ha avanzado. Pues yo diría que en uno de los aspectos que más se ha avanzado, sin querer decir que todo es extraordinario, porque siempre habrá alguien, como en todos los colectivos, que mete la pata, pero que en este momento la agricultura de nuestra zona ha dado un vuelco impresionante para ser referente en los mercados más exigentes.
Yo me atrevería a decir que gracias a todo este avance se puede estar hoy en día en la agricultura. Porque si nosotros no hubiéramos cogido todo este avance tecnológico en todos los sentidos, sulfatación, etcétera, etcétera, nosotros no podríamos estar hoy en los mercados como estamos presentes, y la calidad y el prestigio que esta zona, por lo menos yo hablo de la zona que conozco, tenemos. Entonces, ¿cómo se podría definir ahora un agricultor? Un agricultor es un empresario y tiene que tener una mentalidad empresarial. Ya no siembro porque me da la gana. Ahora siembro, hago mi siembra y hago mis cultivos de acuerdo a las necesidades que tienen los mercados. Porque antes ocurría que el agricultor producía para abastecer. Ahora el agricultor produce para competir. Y dentro de ese mundo de competencia, o tú eres el mejor, o eres de los mejores, o estás en lo hondo. Ya no hay términos medios. Ahora, o se está arriba o se está en el suelo. ¿Y habéis detectado que la juventud se interesa por esta profesión? ¿Hay un relevo generacional al respecto o veis que la juventud es reacia a este duro trabajo? Yo te voy a contestar como el gallego. ¿Con una pregunta? ¿Qué? Nosotros ahora le vamos a pedir a los jóvenes que vayan al campo a pasarse una vida de perro, a soportar todas las inclemencias del tiempo, porque aunque esté en un invernadero, el invernadero viene un remolino de eso y te dejan pelota y has perdido total, hasta el invernadero, que lo tienes que hacer de nuevo. Nosotros no le podemos pedir a los jóvenes de hoy, como está la vida y con tantas oportunidades como puede tener la juventud, de que vayan al campo a matarse trabajando para que el dinero lo ganen otros, que lo estamos viendo, que lo que le llega al agricultor es muy poco y lo que se queda por el camino hasta el consumidor es el 90% y algunas veces hasta más. Es decir, que aquí nos ponemos las pilas y entendemos que si queremos tener una agricultura que genere tanto mano de obra, que reparta tanto el dinero como la agricultura que tenemos nosotros en este momento, es decir, que es un flujo de dinero para todas partes, mano de obra, transporte, productos industriales que utilizamos, y el agricultor allí, el tonto el que lleva toda la guanta. Por eso, en este momento, hay muchos agricultores jóvenes, de verdad, que tienen una gran vocación, pero de alguna manera están fastidiados. Y otros, que han visto al padre y dicen, hombre, a mí déjame que yo me coloque en otro lado. Sí. Y no me lleve al campo a hacer esto, para que se ponga rico el fulano, el mengano, el otro y el otro, porque a nosotros nos ponen todos los precios. Decía el agricultor, le pone el precio de la semilla, el precio del transporte, el precio de la mano de obra, todos los precios se los pone otro. Y cuando tiene el fruto en la mano, también le pone otros precios. Es decir, que nosotros no trabajamos diciendo, bien, yo tengo una inversión, tengo unos costes, tengo unas amortizaciones, y yo esto tengo que ganarle, pues, para cada una de las cosas un porcentaje y al final que me deje un margen industrial para que yo pueda vivir. Aquí no se hace eso, en el campo no se hace eso. En el campo lo que se hace es que alguien viene y te dice cómo tú lo tienes que vender, y ya, pues eso es algo que ha ocurrido toda la vida, no es nuevo, pero ahora es más sangrante que nunca. Pues entonces la trayectoria, ¿cuál es? Es decir, la agricultura, yo no lo sé, ¿no? Pero me refiero a la agricultura aquí que se realiza en Motril, la subtropical y la agricultura bajo plástico, ¿no? Es decir, la tendencia es para abajo, o esto va creciendo, o hay perspectiva de que crezca, o hay futuro, o... Bueno, yo te diría que la agricultura que va a supervivir aquí es la de especialización, algo que no puedan hacer en otro sitio. Difícil. Sí, porque ahora tenemos un montón de países terceros que pagan a precio de esclavitud a la gente que está trabajando. Por ejemplo, para hablar de nuestro vecino, un señor o una señora gana 5 euros al día, incluyéndole la seguridad social. Hombre, tú no vas a pretender pagarle aquí a la gente ni la mitad de lo que están ganando 45, 50 euros al día. Pero, ¿qué supone eso por kilo de producto puesto en el mercado? Van a ganar la batalla aquellos que puedan producir masivamente al menor coste. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pues, como he dicho antes, agricultores
muy bien preparada empresarialmente, que se especializa y que salen para adelante, y salen para adelante con buenos resultados. Pero ¿cuánto? Esa es la pregunta, yo no lo sé. ¿Y están los agricultores preparados? Están formados, sí, ¿no? Pues... sí, claro, no te queda más remedio. O sea, tú piensas que hoy en día todos estamos metidos en uno, en otro, en otra asociación, para esto, para estar preparados. Bien certificación, bien ecologismo, bien como quiera llamarle, pero en definitiva, no, si no estamos preparados, por lo menos nos estamos preparando. Porque nuestros frutos, hay un seguimiento todos los días de nuestros frutos, de nuestras aplicaciones, de nuestros plazos de seguridad, de todo. Entonces, lo que dice Miguel es muy cierto. O sea, nosotros vamos a tener, va a llegar la hora que vamos a poder competir. ¿Por qué? Pues con calidad. Porque ese es nuestro objetivo final. Y después te voy a decir una cosa. Yo, al respecto de los niños, y yo evidentemente a mi hijo, a mis hijas en este caso, no le podría decir nunca que fueran al campo. ¿Tú te crees cómo? Antes pues voy vendiendo una zica, otra zica, la vendo y lo llevo a que estudien a donde sea, antes de que vayan. Bueno, si me permite usted, yo quiero decir una cosa. Está usted en su casa. Aquí estamos fallando de forma flagrante. Fíjate tú, como cualquier industria tiene una cantidad de dinero para hacer publicidad. ¿Cómo se venden los coches ahora? ¿Cómo venden las grandes industrias agroalimentarias sus productos? ¿Cómo los venden? Haciendo publicidad, presentándolos muy bien. Los agricultores no hemos sido capaces de dejar una peseta todavía, ya no estoy hablando de céntimos de euro, ni siquiera una peseta, que es menos que un céntimo de euro, por kilo de producto para montar campañas de publicidad. En este momento, los productos agrícolas y los productos sanos, el producto fresco, tiene más defensores que nunca. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que tú tienes que comer fruta y hortalizas. ¿Qué dice 5 al día? 5 raciones diarias de fruta y hortalizas. ¿Qué dice la Asociación del Corazón? ¿Qué? ¿Qué dicen los médicos especializados en dietética? Que comas fruta, ¿verdad? Nunca lo hemos tenido mejor. Pero nosotros no hacemos nada. Queremos que esto, en un mundo tan evolucionado como este, seguir con la misma mentalidad de antes, aunque hayamos aprendido a producir mejor, pero no hemos aprendido a vender mejor. Y ese es un paso clave para que haya una agricultura en condición. Bueno, pues la verdad es que las perspectivas pues no son muy halagüeñas, entonces, porque la verdad es que estamos hablando de que parece que el último y el único recurso que le queda al agricultor va a ser la especialidad. Y a la especialidad, porque competir con otros países en los que la mano de obra está mucho más barata, pues es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Entonces nos queda solamente lo que es la especialidad. ¿Cómo influyen las políticas? ¿Influyen las políticas también en el sector agrario? Hombre, claro. Mira, y nos vamos ahí a cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. Aquello que se llamaba flecos, ¿tú te acuerdas de los flecos que sí, se quedaron sin firmar? Efectivamente, bueno, sí. Pues cuando se llegó a firmar aquellos flecos, se le adjudicó a España el papel de servicio. La agricultura tenía que desaparecer en España porque perjudicaba a la agricultura centroeuropea, ¿eh? Y entonces a nosotros nos dejaban para lavarle la ropa a los extranjeros y para hacer turismo rural, ese que se dice, y toda la historia. Pero ¿cómo que hoy escucho yo a la presidenta de la Comisión de Agricultura decir que hay que liberalizar la leche, hay que... Eso, que faltan leche en cuanto se nos ha puesto determinado los cereales, y ahora nos aparece una parida que es la gasolina ecológica esa y toda la historia esa, y ahora resulta que tenemos que estar comprando como locos los cereales por ahí, sube los piensos, sube el pan, sube la leche, sube todo, porque ahora ya no tenemos leche. Sacrificaron los animales porque había mucho, ¿no? Y ahora resulta que hemos quedado, sí. Pues ahora dicen los americanos que uno de los temas más importantes es la soberanía alimentaria. Pues ya veis las convulsiones que tenemos, este y oeste, es lo de la media luna y todo, sí, eso, con todos los follones. El que no tenga la despensa llena, como se arme un zipizape,
ya lo tenemos crudo. Yo creí que iba a decir usted que los americanos no iban a volver a mandar la leche en polvo aquella de... ¿no? Como estamos ahora con la memoria histórica y tal, mejor la leche en polvo. Nos venimos con... Que hoy, si pensáramos con la cabeza, la agricultura estaba más de moda que nunca. Estamos. Pero si pensáramos con la cabeza. Un agricultor, por ejemplo, ¿un agricultor se lanza solo o un agricultor, a qué motivo me refiero? ¿O cómo está el papel del agricultor aquí en Motril? ¿O es necesario meterse en una cooperativa para que funcione bien el negocio donde uno se ha metido? No lo sé. Hombre, yo pienso que siempre se ha dicho, realmente la unión hace la fuerza, ¿no? Nosotros tenemos que estar unidos para todo. Si hoy en día la guerra sola no se pueden hacer, en este caso la guerra agrícola, la guerra, esto no se puede hacer solo. Yo creo que es primordial, primordial. Estar cooperativa, SAT, lo que, como quiera llamar, tenemos que estar enlazados, unidos. Fíjate que esto es lo que ha hablado Miguel, es marketing, o sea que eso sería tan sencillo, si estuviéramos unidos realmente, sería sencillísimo de sacar varios. De hecho, yo creo que hubo alguna cosilla en el pepino holandés, que hubo arguiñano, tal. Total, que no sería difícil de sacar algún tipo de propaganda o de publicidad, en este caso, para promocionar nuestro cultivo. Antes decía Miguel que el 70% de la chirimoya del mundo se produce aquí en esta zona, y esto no lo conoce nadie realmente, o sea que eso sería a explotar. Sí, como eso pienso que muchísimos productos. Parece que en Chile es el único sitio, pero que tampoco es con la misma calidad. Chile, ¿no? Y Perú, sí, es una cosa distinta. Aquí se ha producido una degeneración, porque vinieron de allí las primeras plantas, que le ha dado muchas más cualidades, y ahí tenemos dos variedades espléndidas que tienen mucho recorrido, que es el fino de GT y el Campa. Cada uno en sus características, pero son dos variedades y no te las encuentras en el mundo entero. Pero yo a esa pregunta hago otra pregunta. Fíjate cómo compiten las multinacionales ahora, cómo se unen las firmas de coches, cómo se unen los bancos. ¿Te has visto algún tonto dirigiendo un banco? Si ellos se reúnen, que tienen poder y dinero, ¿qué hacemos nosotros haciendo el tonto cada uno por su lado? Pero hay muchos minifundistas. Hay muchos minifundistas en la zona también. Pero no tiene nada que ver. El problema es que hay que estar organizado en organizaciones. Claro. ¿Tú te crees que las materias primas que utilizamos, si estuviéramos el 100% organizados, no las producíamos nosotros? Si ya prácticamente son bichos, ¿no? Si ya nos volvemos a casi todos a ser sueltas de bichos. Claro. Si eso está aquí, eso es autóctono. Hay un bichito, no recuerdo, soy muy malo para los nombres, pero hay un bichito que se cría en la planta, que se cría en los bordes de los invernaderos. Y son buenísimos para comerse las otras plagas. O sea, nosotros estamos soltando bichos. ¿Por qué no podíamos nosotros crear nuestros propios bichos de la fauna autóctona de nuestra zona? Que están. Tú fíjate que el dinero que sale de la agricultura no repercute en la agricultura. Te voy a poner un ejemplo. Todo lo que nosotros sacamos de dinero nos lo gastamos para terceros. El consumo de un agricultor, el agricultor es el mayor consumidor que hay. Tú a una hectárea de invernadero le tienes que echar 8 o 10 millones de pesetas, para que nos entendamos, todos los años, para poder empezar a sembrar las primeras plantas. Si eso estuviera dentro del circuito, y si queda un euro se quedara dentro del circuito, pero luego a nivel de familia, macho, es que eso lo hacen los daneses, lo hacen los islandeses, las cooperativas. Que en Islanda hay 3 cooperativas que facturan más que todas las cooperativas andaluzas, que somos 730 y tantas. Es que no es una cosa que vamos a inventar, es que ya los que tienen más recorrido que nosotros y también más dificultades que nosotros han puesto en marcha y tienen en este momento cooperativas que le dan todo lo que tú necesitas, hasta un coche si te hace falta comprar, lo compran la cooperativa. Y por ahí va por lo menos el 50% de la supervivencia de la agricultura, por ahí va.
tu dinero que redunde en beneficio y en fortaleza de tu organización. Que digo que a mí me gustaría dos opiniones vuestras de temas actuales, de la gente que no entendemos de agricultura, porque muchas veces las informaciones llegan y uno puede, bueno, leer y saber a ver por dónde van los tiros. Uno es el tema de los transgénicos, que antes también lo hemos comentado, que es un tema curioso. Y otro es lo de la agricultura ecológica, que yo no sé si eso de agricultura ecológica, cómo se define, qué definición es esa, y si eso existe en Motril o no, o eso cómo se plasma, o qué es la agricultura ecológica. No sé. Paso por paso. Lo de los transgénicos. Bueno, mira, yo voy a tocarte, si quieres, la agricultura ecológica. Realmente, nosotros estamos haciendo, en nuestro caso, producción certificada. O sea, significa, no somos ecológicos, pero nos queda un paso, porque la verdad realmente está muy, muy, muy cerca. Nosotros hacemos sueltas de insectos, está todo controlado, el tema de abonado, el tema de tratamientos, plazos de seguridad, entrar a los invernaderos totalmente pasando por la alfombrilla para el cubrir, etcétera, etcétera, una serie de requisitos que son, bueno, que son necesarios y que hay que cumplir. Entonces, de ahí al ecologismo, pienso que hay un paso, pero es que hablar de ecologismo, para mí es difícil de tratar, porque el ser ecologista, vamos a ver, había que distinguir en ser ecologista, que es una, y cultivar en ecología, en ecológico, es que es otro, porque no significa que el que cultive en ecológico sea ecológico, porque ecológico lleva mucho más, o por lo menos que yo considero que lleva muchas más. Porque tú puedes ser cultivar en ecológico y no considerarte un ecológico. Puedes consumir sustancias de otro tipo y, o sea, es muy difícil el tema de... Ahora, sin embargo, si nosotros, claro, nosotros vamos a funcionar cara a llevarlo a terceros países que sí son ecológicos, porque son filosofía ecológica. Entonces, realmente, para eso sí que nosotros somos capaces de funcionar. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, para nosotros interiormente igual no, pero para otros igual sí. Y nosotros perfectamente podemos ir a ecológico. De hecho, vamos, yo voy a hacer este año que viene, si Dios quiere y puedo, voy a hacer ecológico. Sí. ¿Y lo transgénico? Bueno, esto es una película, esta es una película muy rara. Resulta que en Europa no se puede producir transgénico porque es malo para la salud y toda la historia. Sin embargo, aquí nos tragamos transgénicos por un tubo. Los envíos de arroz que está haciendo China, 7 barcos de arroz han entrado dentro de la Comunidad Económica Europea, pues los análisis que se han hecho han dicho que son transgénicos y van a seguir entrando, y no se le ha puesto ningún pero. Y cuando se habla, por ejemplo, de ajos, que este país consume mucho ajo, los ajos chinos están cargados con el ajo tradicional y son los mejores del mundo. El ajo chino, perfecto, las cabezas homogéneas, son transgénicos. Y aquí no los tragamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Son malos los transgénicos o no son malos? ¿Son malos si se producen aquí? ¿Y no son malos si se producen en América o se producen en China? Porque aquí la soja y el maíz que entra de Estados Unidos es transgénica 100%. ¿Qué pasa? Yo siempre me estoy preguntando qué es lo que pasa aquí. Aquí esto, los ecologistas, que si aquí no se produce, que si aquí no... Y las cadenas de supermercados te preguntan que si tú estás haciendo, sembrando semillas transgénicas y tienes que certificarle que no, y en esa tienda se venden productos transgénicos de otras partes del mundo. ¿Pero qué pasa? Esto no es serio. Desde mi punto de vista, esto no es serio. Porque nosotros tenemos un hándicap. Los transgénicos, tienes que gastarte mucho menos dinero en pesticidas, tienes que gastarte mucho dinero incluso en abonado, porque son plantas que están hasta ahora exentas de una cantidad de enemigos que sí los tenemos nosotros, porque nosotros estamos produciendo tradicional, no variedades mejoradas de forma transgénica. Bueno, pues solamente ya para ir finalizando, porque el tiempo está pasando.
¿Ustedes qué piensan en Motril? Motril, creamos que está en una fase todavía un poco de definición. ¿Por dónde va Motril? ¿Por dónde se debe desarrollar Motril? ¿Por la parte urbanística, por la parte turística, por la parte de agricultura? ¿Es compatible todo? A mí me parece que sí. En Motril, hablar de quitar la agricultura, tú hablas de quitar la profesión que más mano de obra da en este momento, y desde el punto de vista de las arcas del Estado, la que más dinero se está trayendo de fuera. Desde el punto de vista agrícola habrá otras actividades, pero en la zona nuestra, que aquí que exporta, ¿eh? Aquí está entrando una cantidad de dinero de fuera, y hay una cantidad de dinero viviendo, una cantidad de gente viviendo de la agricultura impresionante. ¿Es agricultura lo que debemos hacer? ¿Es agricultura, es turismo, es industria, es comercio? Hay que hacer de todo. ¿Tú le pondrías, colocarías en un palo, para que aguante un palo de toda una población tan heterogénea como la nuestra? Yo creo que hay que desarrollar los dos. ¿Pensás que turísticamente nosotros vamos a hacer no sé quién? Bueno, ¿tú te crees que van a todos esos sitios, esas capitales, esas regiones que han desarrollado un turismo tan potente, ¿te crees que te van a dejar así por la buena, que tú te desarrolles aquí a bombo y platillo? Y además hay otra cosa. Si los de la media luna no estuvieran dándose guantazo tan siempre, ¿tú te crees que íbamos a tener mucho turismo aquí? Allí, países más exóticos, mucho más baratos, cosas nuevas, con los enovistas que somos los europeos. ¿Eh? ¿Tú no ves que tira todo el mundo para un lado, para otro y para aquí? En cuanto aquí no tengamos la seguridad que tenemos, ya verás tú lo que pasa con el turismo. Ahora, eso hay que machacarlo, hay que hacer un turismo serio, claro. Y si tenemos la oportunidad de tener un puerto que tiene una gran actividad, claro. Y si nuestra agricultura, que en este momento es una agricultura razonable y todavía rentable, la podemos mejorar, claro, todo eso hay que mejorarlo. Y de eso es de lo que viven los pueblos. En cuanto si todo es una actividad, en cuanto a esa actividad se mueve una mejilla, pues ya estamos todos en la cola al pan. Yo voy a decirte una cosilla. Yo creo que la agricultura es rentable. Se puede rentabilizar más. Pero hay que ayudarle. Hay que echarle una manecica, como a todos se le está echando una mano. Que no solamente se le está ayudando se está ayudando al turismo, se está ayudando al puerto, se está ayudando a la construcción, a dar nuevas zonas para hacer. Contre, vamos a echarle una manecica a esta agricultura, porque yo no soy dirigente de este pueblo, pero a mí me daría vergüenza de ir a la Vega de Motril y verla como está. Vergüenza. Porque vamos, es que es vergonzoso. Está totalmente abandonada, totalmente perdida. Se podía haber puesto miles y miles de cosas, de productos que hoy se están consumiendo. No se hace nada. Se hacen rellenos, el chalecillo y la rida. Pero hombre, ¿por qué? Si es que hay que echarle un cable, pues hay que echárselo también para que siga el movimiento agrícola en este pueblo, que yo creo que es básico para este pueblo, que genera muchísima mano de obra, no solamente al pueblo, a muchísima gente que está de fuera y que le hace falta ese jornal. Bueno, Rafael, si me permite, sí. Yo difiero un poco de tu opinión, que la veo correcta y razonable. Si nosotros queremos que la agricultura nuestra vaya para adelante, el primer planteamiento es nuestro. El nuestro. ¿Qué queremos nosotros de nuestra agricultura? Y tiras para adelante. Y cuando estemos todos diciéndole al fulano de turno, al otro, que estamos aquí y que esto tiene que salir para adelante. Entonces. Pero de francotiradores no vamos a ninguna parte. Por muchos discursos que demos en la tele o que nos quejemos por ahí, digamos que aquí los primeros que tienen que dar un paso al frente somos nosotros. Pero bien organizados, sabiendo lo que queremos y sabiendo lo que decimos. Y sin perder de vista que hoy por hoy, que sabemos producir, que está demostrado que nuestros productos, donde vayan, tienen cabida preferente, a nosotros lo que nos falta es saber vender. Que saber vender no es llamar por la mañana por teléfono, es hacer tus campañas de publicidad, sí. Hablar de las cualidades de tu producto, hacer promociones, eso es saber vender. Eso es lo que hacen las multinacionales y nos tenemos que fijar. Nosotros no podemos ser menos con el volumen de producto que tenemos en la costa nuestra. Está al albur de lo que pueda pasar. ¿Cómo va a ser eso?
saber vender es otra cosa. Y hoy se vende así, y lo vende todo el mundo. Si te hacen publicidad el dinero hasta los bancos, macho. Y nosotros no hacemos nada. Pues nada, aquí está la Radio Televisión Municipal Motrileña, dispuesto, por supuesto, a difundir todos los mensajes publicitarios que ustedes quieran. Y pago, todos tenemos que comer. Todos tenemos que comer, acaba de decir su compañero José Arena. Y yo creo que en fin, que ha sido una reflexión muy justa. Hablando de justicia, pues la Mirada Justa se va a despedir aquí. Les vamos a agradecer, por supuesto, a nuestros contertulios, a Miguel del Pino, a Pepe Arena y, por supuesto, a Carmelo Donado, que una vez más pues hayan estado y, por supuesto, nuestros contertulios que nos hayan ilustrado en este tema, en el cual pues todos sabemos algo de él, pero que quizás nos quedamos un poquillo en la espuma de la ola y no entramos dentro a conocer los entresijos tan complejos que tiene y que hoy más o menos a grandes rasgos pues hemos conocido más y mejor. Pues mantente la espuma de la ola, que como te metas debajo no vas a querer salir, ¿no? Muy bien, pues nosotros volveremos ya la próxima semana.